Bien, estamos a día 22 de noviembre del año 2015, en una nueva travesía, iniciándolo por el mismo lugar que ya lo hemos hecho en dos oportunidades anteriores, que se refiere al lugar de Coyique, la Florida ahí abajo, y la parte final de Comas. Estamos ascendiendo por la sección que corresponde al Cerro Blanco, que está aquí a nuestro lado. Esta vez está un poco más despejado, se puede presentar ahí la vista superior, se ve la antena en la zona alta, y esperemos nada más que toda la trayectoria en esta oportunidad sea mejor que la anterior. Quiero informarles que desde este lugar, para atrás nuestro, vamos a recorrer todo lo que es Caraballo. Y de ahí vamos a descender por la zona de, si no me equivoco, es Torre Blanca, e intentamos llegar hasta Guarangal, que está justamente detrás de esas imágenes. A este día, a esta hora, 11, esperamos llegar antes de las 12 a la altura, a la máxima altura, para de ahí dirigirnos hacia el norte. Desde aquí, saludos a los compañeros, pues que en algún momento nos pudimos contactar y expresar de repente en ese aspecto. Ahí estamos. Son las 12 de este día domingo. Vemos la distinción de la atmósfera, zona un poco oscura en la zona baja y clara hacia arriba. Estamos en los alrededores. Esta es la zona limítrofe entre Caraballo y Comas. ¿Sí? A la derecha Caraballo, a la izquierda Comas, y allí estamos entrando ya a la zona norte hacia Caraballo en sí. Al fondo vemos las salientes de dos cimas de cerros que se dirigen hacia el oeste, y por allá atrás también las zonas que vamos a recorrer entre poco, la zona alta, la antena, y hacia atrás de ello se encuentra el Cerro Blanco, zona más alta de Comas, con 1050 metros de altura. Eso lo sacamos ya, hemos hecho una medición a través de un programa que nos ha permitido saber a qué altura se encuentra este cerro, y bueno, ahora cubierto por este lado de las nubes, se encontraría la zona de la Dama Durmiente, la zona más alta de Independencia, y a la vez la zona de los domos de Comas también, la Avenida Belaúnde. En este caso ya se pierde, no se nota, no se aprecian, por lo que son de medición más baja, de altura más baja, comparado a este cerro, que es 200 metros por encima de los anteriores mencionados. Hacia aquí abajo está Coyique con su nueva sección, la Florida, que ya no se percibe en estos momentos por la neblina. A comparado a otros días, a la semana anterior, esta zona ahora se encuentra un poco más despejado, nos permite la vista y nos ha a la vez permitido también ascender de manera más rápida a la cumbre. Dejamos la imagen para filmar. Son las 12 de mediodía, estamos en la zona de las antenas, más o menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antenas a la vista, y estamos filmando la zona sur de Lima, desde acá, desde el punto de ascenso de Cerro Blanco. Hacia acá arriba, estamos dirigiéndonos hacia el este, encontramos la antena, o en este caso la torre de alta tensión, que se encuentra casi en la cima, y a unos metros más allá está ya el acceso al Cerro Blanco de Comas. Ese es el este. Bien, estamos llegando ya a metros de la cima de este Cerro Blanco en Caraballo. Esa es la zona de Caraballo. Vemos que está cubierta de neblina, ¿sí? Una neblina con una tonalidad distinta a la que pudimos percibir hace una semana exactamente. Sí, vean cómo se cubre todo la zona baja. ¿Sí? Está toda cubierta como tal. Vean. Hacia allá estamos filmando el sur. Estamos filmando la zona de San Juan de Urigancho, también cubierta por la neblina, toda cubierta. Y hacia este sector, la torre de alta tensión, que va a encontrar justo en el trayecto hacia la cima.
con un sonido característico que la semana pasada nos ayudó justo para llegar a este lugar. No veíamos absolutamente nada a 20 metros de distancia alrededor, y el sonido que perciben ahora como un zumbido me fue guiando para llegar hasta ese lugar y reconocer que ya estábamos cerca de la cima. Ahí vamos, continuamos entonces con la filmación metros más arriba. 12 y 25 de la tarde de este día domingo 22 de noviembre del año 2015 y hemos llegado a la cima del Cerro Blanco, Yurajapu, aquí en la zona limítrofe entre Caraballo. Allá atrás nuestro estaría San Juan de Urigancho y a la izquierda de la imagen estaría Comas. La cosa característica es esta, nuevamente hemos llegado por tercera vez ya a esta cima. La semana pasada estuvimos acá donde también había esta nubosidad, no tan cargada esta vez como la semana pasada. Esto nos va a permitir dirigirnos hacia el norte, que fue el objetivo que tuvimos en algún momento y que hoy pensamos hacer. Pero retomemos nuevamente esta imagen, cubierta de neblina totalmente la zona inferior. Vean, esta vez más rala comparado a la semana pasada, que estaba sumamente cargado y blanquecino en forma de algodón. Allá está la zona norte, Lima, no se aprecia nada absolutamente. Y vamos a rodear. Allá estaría San Martín, estaría el Rímac, que estaría Lima, el mar, las zonas altas. No se ve ninguna de las zonas altas de Comas ni de Independencia, que es hacia el sur. Y para ese lado ubicamos San Juan de Urigancho, que también está cubierto de una alta tasa de neblina, como vemos. Es la nubosidad que hay acá en la costa peruana, en la zona de Lima, centro del país, nuestro país, Perú. En la cima del Cerro Blanco para este día de noviembre del año 2015. Bien, bajando de la primera cima en dirección a la segunda que estoy al frente. En la zona superior no se va a apreciar, creo que en las imágenes. Están las dos apachitas que la semana pasada, bueno, completamos. Una fue colocada para el mes de octubre, días iniciales, y la semana pasada colocamos la segunda. Apreciamos nuevamente a la mano izquierda, esta vez la nubosidad se aprecia con mayor, de repente acá, intensidad en esta zona. Vean las nubes blanquecinas, hacia el fondo una nube un poco más oscura, pero igual cubriendo toda la zona como vamos a ver. Aquí está la zona de barranco entre las dos cimas, la cima norte y la cima sur, que también recorrimos en su momento. Y ahora nos aprestamos a subir al segundo, que está en la zona norte, y dirigirnos hacia atrás, adentrándonos totalmente en Caraballo. Bien, siendo el día 22 de noviembre del año 2015, estamos sobre las cimas del Cerro Blanco, tanto acá en la cima norte y al frente es la cima sur, que es un poco más alta, más elevada, que es donde la encontramos. Allá está prácticamente ese punto al frente, es el nexo entre tres distritos, ¿no? Allá terminan tres distritos.
Para la mano derecha de la imagen está San Juan de Urigancho, para la mano, perdón, para la mano derecha de la imagen es Caraballo, la mano izquierda sería San Juan de Urigancho y hacia atrás del cerro se encontraría Comas. Estamos sobre la cima norte, hemos dicho, donde hemos ubicado dos apachitas en honor pues a los cerros, ya que hasta el momento no nos ha ocurrido nada y siguiendo la costumbre que se tiene en la región andina, ¿no? Que se tiene en la región andina. Entonces ahora vamos a dirigirnos hacia el norte, en dirección a las fronteras entre San Juan de Urigancho y Caraballo. Prácticamente la zona que estamos tomando es el límite entre estos dos distritos. Estamos alejándonos de Comas, para que se entienda. Y vamos a revisar esta vez la geografía de estos dos distritos por primera vez. Bajando la cima norte vamos a encontrar este trayecto. Vamos a tener que recorrer entonces hacia la zona norte esta pendiente moderada de más o menos 30 grados de inclinación. Subiremos nuevamente esa cima que está ahí al frente y de ahí nos vamos a dirigir hacia aquella que está al otro lado, que parece que tiene la misma altitud del Cerro Blanco atrás nuestro. Vemos que ahí hay una inclinación que es la que no vamos a tomar, sino vamos a dirigirnos de este cerro hacia atrás, siguiendo las fronteras de estos distritos mencionados hace rato. Bueno, vamos a filmar un poco más abajo desde una nueva altura. Bien, vamos a seguir. Entonces, hemos visto que en el trayecto se han encontrado numerosas lagartijas. Ya tenemos una zona de rocosa, pero nuestro camino está todavía de fácil acceso. Parecía complicado esta ruta, pero hay suficiente espacio para poder recorrerlo, caminarlo. Salvo las piedras que nos dificultan el equilibrio de vez en cuando, pero creo que llegaremos a la cima que está al frente sin mayor contratiempo. Bueno, se ha encontrado lo que aparentemente es una pendiente muy pronunciada. Vamos a ver cómo se ve de aquí. Vamos a bajar sobre puntas de roca solamente, vemos. Aunque creo que el acceso todavía es permitido. Sí se puede, salvo que hay rocas bastante grandes y esperemos no resbalar simplemente aquí. A ver, vamos a que no nos gane el tiempo más, ¿no? Porque no queremos quedarnos en la zona alta, aún estando la hora avanzada. Hay que tener mucho cuidado de resbalar, puesto que las pendientes son. Y bueno, se hizo sencillo, no es tan difícil. Aparentemente era difícil porque así se veía de arriba. Bueno, este cerro del frente va a ser otra elevación que nos va a agotar, de hecho. A ver, observemos. Estamos en la frontera entre San Juan de Urigancho a la derecha y Caraballo a la izquierda, siendo 22 de noviembre del año 2015. Aquí vemos San Juan de Urigancho y hacia el frente, vamos a voltear esta vez, está Caraballo en la sección que estamos presentando en esta oportunidad. Aquí no hay todavía personas que han poblado esta zona, solamente hay elevaciones. Acabamos de descender la cima norte, este es el lado posterior de la cima del Cerro Blanco. Primera vez descendiendo por estas peñas que se encuentran ahí y hacia el otro lado, Caraballo, la zona nubosa también encontramos ahí. Y para este lado de acá, de San Juan de Urigancho. Nos hemos alejado de la zona de las antenas, que lo percibimos ahí en el medio de la imagen. San Juan de Urigancho, el
la Universidad Santo Domingo. Y hacia el fondo, nuevamente cubierto de nubes. Estamos dirigiéndonos esta vez a la zona sur, exactamente sería lo que es Lima Centro, el centro histórico. Ubicando las imágenes desde Lima Norte, en este caso Caraballo, San Juan del Gancho. Bien, llegamos a la siguiente cima de esta ruta. Ah, no es Apachita, son solamente un levantado. Vamos a dirigirnos allá al frente y de ahí hacia allá. Sí. Y hacia atrás, los cerros de donde hemos iniciado esta ruta por primera vez. Bien, cruzando una cima más en dirección a este cerro que prácticamente tiene la misma altura del Cerro Blanco, pero ya para el lado de Caraballo. Es tan alto que realmente nos va a costar, creo, ascender nuevamente, puesto que hemos descendido ya varios metros de altura y se inicia una bajada bastante notoria, y luego tendremos que ascender y ojalá que las piernas nos den para llegar a esa cima. Ahí prácticamente estamos en recorrido horizontal con ligeras elevaciones y descensos. Esperemos que lleguemos. Son las 2:30 de la 2:25 de la tarde de este día domingo 22 de noviembre del año 2015. La zona, como ven, el piso es rocoso, hay poca consistencia de tierra en esta zona, una roca de color medio rojiza a esta altura. Hacia allá encontramos que es Caraballo, toda esa zona allá es Caraballo. De aquí para el otro lado, hacia atrás, encontramos San Juan de Urigancho y hacia allá Caraballo. Al fondo se va a notar una torre de alta tensión, que es la que pretendemos también llegar. Creo que hay ruta y se ve serpenteando la ruta de subida hacia el cerro que está allá al frente. Prácticamente tiene la misma altura del Cerro Blanco, pero esta vez más al norte. Bien, ahí descendiendo y aproximándonos a ese cerro bastante empinado, bastante grande, que es la que está allá. Estamos simplemente colocando una pequeña imagen de esta zona que no vamos a recorrer, vamos a ir por su lado oeste para llegar al cerro y ascender toda esa ruta a lo más alto. Hemos dejado hacia atrás el Cerro Blanco y nos dirigimos a esta nueva. Nos aprestaremos a darle una denominación qué forma tendrá. Hay alternativas ya. Y veremos cómo dominarlo. Bueno, ya vamos a ver. Ahí vamos a una gran roca, una prominencia allá al frente, como si fuera un obelisco bastante pronunciado. Y vemos ahí la presencia de cactus. ¿Sí? Zona rocosa en esta zona. Sí, prácticamente el recorrido de todas las zonas altas se hace mucho empedrado. Pues veremos cuando nos acerquemos a esa zona. Exacto de lo que es el cactus. Está bien desarrollado ahí. Y que está enclavado en esta zona alta de Caraballo. Recordemos, estamos dirigiéndonos a la zona norte, siendo las 2:30. Queremos llegar a esa zona alta a las 3 de la tarde, puesto que el descenso va a ser de repente nuestro peor elemento de canso urbano. El descenso vamos a cuidar bastante, ya que tenemos que cuidar también la rodilla y llegar sin tropezar en esta roca, como si fuera una especie de obelisco. Cruzamos y vamos a encontrar más. Vamos a ver cómo pasamos entre esta gran cantidad de
sobrevivir a la sequía. Sí. Toda la zona está seca y sin embargo se desarrolla por efecto. Estamos llegando a la cima, la nueva cima, la zona alta de nuestra vida. Ahí vemos pues la cima del Cerro Blanco. Impresionante cerro de fondo. Más próxima a esta última y gran elevación dirigida hacia el norte. De ahí veremos si nos podemos dirigir más al norte o simplemente viramos hacia el oeste para descender. Todo depende de cómo esté el tiempo y también las fuerzas para esa altura. Bueno, cortamos aquí nuevamente. Así es, nos encontramos ya a prácticamente tres cimas detrás del Cerro Blanco que tenemos adelante. Esa primera es la elevación máxima que tiene esa zona hasta el momento. La que vemos a la espalda es también otra elevación prácticamente de esa misma altura. Lo que vamos a medir entre poco, vamos a recorrerlo. De ahí vienen un descenso, dos descensos, tercero, y estamos ahora justo ascendiendo el último, que es también y se aprecia como elevado. La neblina sigue acompañando a estas horas, 2:30 de la tarde, sigue acompañándonos, y para el otro lado también estamos fijándonos ahora en el lado oeste de Caraballo, también cubriéndose por una ligera neblina. El sol todavía está en la zona vertical, eso nos alivia el trayecto, puesto que tenemos todavía horas para recorrer. Estamos en el distrito de Caraballo, esta zona, en la frontera prácticamente de dos distritos acá. Hacia atrás, San Juan de Brigancho, hacia este lado, Caraballo. Podemos apreciar en el lado sur tres elevaciones. La primera elevación, la que está al fondo, vendría a ser el punto más alto del distrito de Comas. Uno de los puntos más altos a la vez de estos distritos que hemos mencionado. El Cerro Blanco, el Cerro Yurak Apu, que le hemos mencionado ahí. Ahora, a partir de este cerro que está al fondo, nos hemos dirigido hacia el norte. Hemos pasado una primera elevación, una segunda elevación, y ahora estamos viniendo para la cuarta elevación, que aparentemente es de las mismas dimensiones que el cerro primero, que es el Cerro Blanco. Aquí, a la mano izquierda, en este caso la imagen sería a la mano derecha, es la elevación más alta de esta zona de Caraballo hasta donde vamos a llegar. Y de ahí nos vamos a dirigir al oeste. Para lo que es la avenida Tupac Amaru en dirección a la carretera Canta. Entonces, vamos ahora a dirigirnos más hacia el norte aún. Esperemos que no nos gane la neblina y que podamos recorrerlo sin problemas y grabar las imágenes que se deben para que tengan posibilidad también apreciarlos ustedes en sus hogares. Esta trayectoria va dedicada para todos los compañeros que en algún momento nos han acompañado también a nosotros. Obviamente Sergio, John, presente aquí, Navarro, que me olvidé la vez pasada, a nuestras compañeras, pues inolvidables creo también. Y...